Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo curso que estamos organizando desde la Fundación Soberanía Sanitaria. Un curso más dentro de una serie de actividades, digamos, distintas, virtuales, que nos empezamos a proponer hace algunos meses en este contexto. ¿Sí? Hoy damos inicio a este nuevo ciclo de charlas, de encuentros, enfocados un poco en hablar sobre tratamiento de la enfermedad por el nuevo coronavirus, que en realidad es otro curso. Esto se agrega a una serie de charlas que ya venimos realizando. Para comentarles, venimos trabajando ya para los que veo muchas caras conocidas que también vienen acompañándonos en los diferentes cursos, pero para todo el resto, nosotros venimos haciendo los días miércoles un curso de epidemiología. Estuvimos realizando charlas virtuales presentando el último número de la revista que llevamos adelante desde la fundación. Y hoy, bueno, damos inicio a este nuevo curso que quizás tiene algo de distinto. Tiene una parte de divulgación científica, que es una cuestión que sí queríamos abordar desde la fundación, porque estamos en un momento en donde, con tanto bombardeo de información y desinformación, quizás también tratar con rigor científico muchos de los avances en tratamiento es algo importante y es una decisión, ya que estamos viendo que los tratamientos no implican solamente una decisión a nivel individual en el tratamiento de los enfermos por coronavirus, sino también definen decisiones sanitarias, epidemiológicas, definen decisiones generales acerca de qué conductas se toman a nivel de cuarentenas, con lo cual el conocimiento sobre los diferentes tratamientos también adquiere un rol importante en este momento, incluso cuando también vemos líderes mundiales que recomiendan o dejan de recomendar algunos tratamientos, y bueno, dar la discusión sobre cuál es la evidencia que existe, digamos, cuáles son las motivaciones en los diferentes casos, es algo para también empezar a trabajar. Esta serie de charlas consta de seis encuentros. En este encuentro vamos a contar con la presencia de Nicolás Kreplak, que él es viceministro de la provincia de Buenos Aires. También forma parte de la fundación y también médico clínico, y aclaro esto porque tiene mucho que ver con la charla que va a dar hoy. Y por otro lado también nos acompaña Mario Rovere. Mario Rovere es sanitarista, y hoy está a cargo de la Escuela de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, la Escuela de Gobierno Floral Ferrara, que tiene a su cargo todo lo que son las líneas de investigación que se están desarrollando, y tuvo mucho que ver con muchas de las líneas que se están investigando en tratamientos actualmente, así que también nos va a contar acerca de eso. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Nicolás, Mario. Así que si quieren podemos ir arrancando. No sé, Nico, si querés empezar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Fede, Manu, a todos los compañeros y compañeras. Se escucha bien, ¿no? Está bueno porque además es un ratito que sacamos un poco la cabeza de la epidemiología, la política, la gestión. Así que vamos a pensar un poco con cabeza de fisiólogo un ratito y después volvemos al otro. Así que un poco tenía ganas yo, creo que no sé si no la pedí dar esta clase solo directamente, porque así aprovechaba y estudiaba un ratito y despuntamos un poco el vicio que lo tenemos abandonado. Tengo que tratar de compartir esto, hay que ver si me sale bien, y empezamos a charlar. La idea que teníamos en esta primera parte de la charla era hablar un poco de cómo es que se produce la enfermedad de coronavirus. Voy a spoilear el final, no parece nada novedoso. Y dicho esto, o sea, lo novedoso no pareciera ser lo clínico, sino lo epidemiológico, quiero decir. Pero de todas formas, me parece que también está bueno revisarlo. Yo entiendo que no todos están acostumbrados al manejo de un lenguaje
médico y menos aún fisiológico, así que voy a intentar hacerlo con claridad, como para que pueda ser comprensible, sin necesidad de estar revisando viejos conceptos, pero quizás alguna cosa se pasa, me avisan y yo aclaro después. Tratar de no hacerlo demasiado largo, de manera de poder abordar rápidamente esto, que sería cómo es que se produce la enfermedad, y después charlar un poco con Mario, pero nos quedaría esto como un primer pie para que cuando se empiece a discutir posibles vacunas, posibles tratamientos, hayamos tenido en esta primera clase una descripción de algunos hitos de la fisiopatología como para después pensar alguno de los desafíos terapéuticos. Yo lo que creo es que el problema principal que tiene todo esto, como insistimos en que es epidemiológico, es la velocidad. Entonces, la enorme velocidad de todo lo que sucede hace que también los conocimientos, que siempre precisan un tiempo interesante de decantación y de solidez, hacen que tengamos un poquito de ciencia, mucho de poner ciencia hecha para otra cosa, puesta para esto, como si fuera totalmente transpolable, y bastante de comprarnos el primer rumor que suena a verosímil y científico, y eso, no, no, eso es complejo, quiero decir, eso es una de las cosas que nos pone esto como un desafío. Bueno, vamos a ver si me sale compartir bien. Ahora empezamos a ver esto. Era mucho más fácil de lo que yo pensaba. Se ve bien, ¿no? Bueno. Esto tenía que correr. Supongo que se está viendo bien, y si no, alguien me diría. Bueno, la idea mía es pensar un poco como cosas muy simples de cómo se produce esta fisiopatología, ¿no? Este es un virus que tiene que es ARN mensajero y que tiene cuatro proteínas que son las proteínas principales que se encuentran en su estructura, en su membrana, y que podrían ser también blanco de inmunogénico, ¿no? Podríamos decir que principalmente nos importa la proteína Spike, la de la espiga, que es la proteína que... no la puedo ver acá. Y que es una proteína que va a jugar un juego importante, especialmente pensemos que como se transmite por la vía aérea y que no se aerosoliza, y esto es interesante, bueno, hubieron idas y vueltas, ¿no? Se dijo en algún momento que quizás parecía que se aerosolizaba, pero desde el primer momento este tipo de enfermedades nosotros las conocemos como las que se transmiten por gota gruesa. Entonces, como se transmite por gota gruesa, que es lo que sospechamos al principio, pero ahora estaría bastante demostrado de que no se aerosoliza, esto quiere decir entonces que se va a transmitir principalmente por una gota que va a quedar en las fosas nasales, en los pelos de la nariz. Es lo más probable que de ahí no pueda pasar una gota gruesa. Distinto es cuando se aerosoliza, porque eso podría ser inspirado directamente hasta los alveolos. Entonces, la primera estación de la enfermedad tendría que ver con la relación de estas proteínas, especialmente la proteína Spike, con células epiteliales de la mucosa rinofaringia. De ahí que los primeros síntomas habitualmente también sean de vías aéreas superiores, ¿no? Ya sea la rinitis, faringitis, o la anosmia, que también se puso como un síntoma posible. Cuando el virus ingresa, tiene una proteína que es especial e interesante en la fisiopatología, que es la enzima convertida en angiotensina 2, conocida como parte final del sistema del conocido sistema de reunión de angiotensina aldosterona. Y esta
proteína transmembrana ACE2, que no está en enormes cantidades, porque es un receptor para una hormona, entonces está en pequeñas cantidades, lo que permite hacer es fusionarla y endocitarla. Y una vez adentro, separado del virus del receptor, y se incorpora como virus de ARN a la replicación del material genético que va a producir la célula viral, y termina estimulando una apoptosis. Una vez que la célula ha producido una gran cantidad de virus, produce una apoptosis en las células epiteliales, que es el inicio de la invasión de esta enfermedad hacia el sistema. Porque una vez que, bueno, está un poco más lindo, el ARN viral ingresa por este receptor, que es el ACE2, y una vez que está adentro, este otro receptor se encarga de separarlo y permitir que ingrese, se produce apoptosis en la célula en la cual se encontraba, y hay dos cosas que pueden suceder a partir de eso. Por un lado, que se libere más virus ya adentro del cuerpo, que pueda viajar por el torrente sanguíneo e incorporarse a otras células que tengan también en su membrana la enzima convertida de angiotensina 2, que es una enzima que se va a encontrar en el mismo lugar donde se encuentra la ACE, la enzima convertida en angiotensina, que son aquellos lugares donde se va a encontrar el receptor de angiotensina 2, que son todos los lugares, especialmente, que es básicamente donde hay endotelio, especialmente el pulmón, y por eso todos conocemos al pulmón como el paso, el órgano principal donde se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Aclaro, en términos generales, la angiotensina es una hormona que tiene un efecto principal de vasoconstricción, un efecto secundario de absorción de sodio y con sodio el agua en el riñón, y también de estimular la síntesis de aldosterona, que es otra hormona producida en la glándula suprarrenal que permite reabsorber sodio y excretar el potasio. Esta hormona, la angiotensina 2, tiene dos funciones. Además de esta que acabo de decir, del sistema de angiotensina y aldosterona y de vasoconstricción, tiene otro tipo de funcionalidad, no como hormona, sino como factor de crecimiento con acciones locales. Esto va a tener bastantes implicancias en las condiciones de la mortalidad que se produce en pacientes con cardiopatías congénitas, con cardiopatías vasculares, quiero decir. Pero bueno, volviendo para atrás, el virus circula por la sangre y puede ingresar en cualquier célula que tenga ACE2, especialmente pulmón, y de ahí que el pulmón que tiene tanta ACE2 es uno de los principales órganos donde se produce la enfermedad, pero también otros, especialmente riñón, que también tiene mucha ACE2 y que es otro de los conocidos blancos clínicos, porque otra de las complicaciones que se puede ver en menor frecuencia es la falla renal aguda. También puede ir a corazón y a intestino. Esta es una de las cosas que suceden luego de la destrucción de las células epiteliales y la liberación del virus. La segunda cosa que sucede luego de la destrucción de las células endoteliales es que esas células endoteliales, con virus o sin él, atraen al sistema... Esto es en el pulmón y la llegada del virus a través de las células endoteliales al pulmón, que produce de vuelta lo mismo, ¿no? Decía, produce la activación inflamatoria de los neumonocitos tipo 2, que los neumonocitos tipo 2 son una derivación de tisular, como suele suceder en todos los órganos, de los macrófagos. Es decir, que tienen capacidad de generar una respuesta inflamatoria. Probablemente, esto que mencionaba recién del riñón y los pulmones, y otros órganos donde puede afectar. Yo creo que después voy a volver a esto. Pero probablemente todos sepamos esto. Bueno, lo cuento con nosotros, lo sabemos. Las células inflamadas, las células como los macrófagos inflamados, que puede ser que esté inflamado porque fue invadido en el tejido, por ejemplo, en el neumonocito 2, o puede ser que sea porque
La célula destruida, la célula epitelial destruida, activa la llegada de macrófagos o de células dendríticas, que también hay en el pulmón, y que son células presentadoras de antígenos, es decir, que por un lado van a ir a activar la respuesta inmune adaptativa, pero por otro lado, su mera activación va a generar lo que seguramente todos habrán escuchado de la tormenta de citoquinas. Y vale aclarar para todos un poco qué son las citoquinas. Las citoquinas son algún tipo de hormonas, son un tipo de hormonas muy, muy difundido. Básicamente, son los que nosotros llamamos, como, la mayoría son las interleuquinas, los factores de crecimiento, los factores de necrosis, los interferones, etc. Son casi todas, tienen un tipo de receptor de membrana, que es el receptor, es un tipo de receptor que activa una tirosina quinasa interna. Son todas, tienen todos un mecanismo de funcionamiento bastante parecido. Lo que depende mucho es en qué órganos se encuentran sus receptores y cuáles van a ser el resultado de la activación de esa JAK, que es la tirosina quinasa que se activa cuando su receptor es activado, y de la STAT, que consecuentemente se activa dentro de las células, que se activó esa JAK. Pero básicamente lo importante es que es un sistema de regulación, especialmente del sistema inmune, que es redundante, que hay efectos hacia dentro del sistema inmune y hacia afuera. Ustedes saben que el sistema inmune es uno de los grandes reguladores de la fisiología. Regula el funcionamiento de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, actúa hacia afuera, pero también actúa hacia adentro, hacia el propio sistema, regulándolo, y son sobre todo redundantes. Es decir, hay muchísimas, innumerables y hasta ahora desconocida cantidad de citoquinas. Muchas de ellas tienen el mismo efecto, pero para simplificar, habitualmente se dice las que son proinflamatorias y las que son antiinflamatorias. Esto es bastante simplificado, yo voy a decir algo un poco más finito que eso, porque después nos va a interesar, pero que sean redundantes hacen que sean un difícil blanco terapéutico. No es que hay una citoquina, como sucede con las hormonas en general, las hormonas que regulan funcionamiento de órganos, que en general una hormona tiene un efecto muy fuerte y que uno bloqueándolo puede modificar seriamente ese efecto. Con las citoquinas esto es bastante difícil de conseguir. Entonces, habitualmente las terapéuticas de citoquinas, que se investigan mucho, son muy transitorias y son, hasta ahora, no son los mejores blancos terapéuticos hasta el momento, por esto que estoy comentando. Pero existen de todas formas, ¿no? Existen los bloqueantes de interferones, existen de diversas características, pero bueno, tienen estas particularidades. Pero especialmente el macrófago, una vez que se activa, porque llega una NOX a cualquiera, que en este caso puede ser que estemos hablando del virus, o puede ser que estemos hablando de lo que sucede cuando se destruyó una célula por este virus, va a producir una situación de activación de la respuesta inmune. La primera parte de la activación de la respuesta inmune tiene principalmente tres interleuquinas, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Vamos a centrarnos especialmente en la interleuquina 1, pero sobre todo en la interleuquina 6 en este virus. La interleuquina 1 básicamente va a ser la encargada de producir fiebre y va a actuar activando el endotelio de los alrededores. Esto es una de las cosas que también, junto con el TNF-alfa, activa el endotelio. Activar el endotelio significa que un tejido celular que está preparado para intentar evitar que el sistema de la hemostasia, los que hacen la coagulación, se peguen y tapen el vaso, una vez que está activado empieza a traerlos para empezar a producir corrección de una lesión endotelial, una lesión vascular. Esto es uno de los primeros elementos que llevan ante cualquier fenómeno inflamatorio a un aumento de la actividad de la coagulación, que por ejemplo es una de las razones por las cuales cualquier persona con vasculopatía, con que ya tiene placas de ateroma, que tiene tendencia a tener accidentes vasculares, puede empezar a tener más accidentes vasculares cuando ocurre un fenómeno inflamatorio de cualquier característica, pero bueno, acá estamos hablando de esto. Entonces uno ya empieza a decir, el coronavirus produce accidentes cerebrovasculares o infartos, bueno, es entendible. Y la interleuquina 6, otra citoquina especialmente producida por los macrófagos cuando se inflaman, y que tiene mucha relevancia en esta patología también,
Tiene su principal acción es estimular en el hígado la producción de los conocidos como reactantes de fase aguda, proteínas de fase aguda, entre ellas la proteína C reactiva, que es un indicador que nosotros utilizamos en el laboratorio para ver la inflamación, vamos a PCR. También aumentan otros, como la hepcidina, que tiene que ver con el manejo del hierro. Bueno, esta situación entonces va a permitir el aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, más activación de la coagulación y de la perfusión tisular, que si esto sucedió primero en la nariz y produjo la rinitis o la faringitis con la tos y fiebre local, pero después se diseminó y llegó a uno de los tejidos que más cantidad de AC tiene, AC2 tiene, que es el pulmón, y esto se produce masivamente en el pulmón, aumentando la vasodilatación, la permeabilidad y la llamada y el aumento de la llegada de más células del sistema inmune, se puede producir entonces la afectación de los órganos, especialmente el pulmonar, pero podría ser también el renal, lo que puede llevar a la enfermedad difusa pulmonar o a la insuficiencia renal aguda. Es por eso que vemos nosotros en estos pacientes, que os estoy contando, la llegada de células inflamatorias que al encontrar un virus o células destruidas por este virus, aumenta su actividad, se inflama más y libera más citoquinas, haciéndola que lleguen más, más células del sistema inmune, y que esto rápidamente se termina convirtiendo en lo que es conocido como el distrés respiratorio agudo, porque en esta membrana, que debería ser muy finita, que separa el torrente vascular de la luz alveolar para producir lo que se conoce como hematosis, el traspaso del oxígeno del alvéolo hacia la hemoglobina de los glóbulos rojos, se le agrega todo el edema secundario a la activación del sistema inmune. Entonces, esta membrana que debiera ser así de finita, se transforma en una membrana así de gruesa, lo cual disminuye la capacidad de pasaje de oxígeno de un lugar al otro, lo que se empieza a evidenciar por la desaturación, que es uno de los elementos que tanto seguimos clínicamente en estos pacientes. Bueno, la otra parte que es importante mencionar cuando uno habla de la respuesta al sistema inmune, primero local y después sistémica, el SIRS, local y sistémico, como decía recién, de toda la parte que yo mencioné, de la fiebre, de la producción de reactantes de fase aguda, hay toda una parte vascular que es producto de la activación. Cuando uno activa un endotelio, el endotelio activado empieza a liberar primero el factor de von Willebrand, empieza a liberar el factor tisular, y ese factor tisular hace la cascada de la coagulación, que produce más trombina, y esta trombina es la que empieza a producir más activación del fibrinógeno, que es otro reactante de fase agudo, que también aumentó, más transformación del fibrinógeno en fibrina, con lo cual empieza a haber más producción de tapón hemostático. Ese tapón hemostático, ante cualquier lesión endotelial que puede tener una persona, por ejemplo, porque tiene enfermedad cardiovascular previa, o porque la enfermedad inflamatoria se produjo por la lesión de las células endoteliales por el SARS-CoV-2, lo que puede producir es entonces la producción de un tapón hemostático que pueda producir estos trombos que hablábamos al principio, ¿no? Como microtrombos, o si es una placa de ateroma grande, puede ser un macrotrombo, que puede producir un infarto, un ACV, un infarto cardíaco. Pero siempre que uno tiene una activación significativa de la fibrina, hay una activación significativa de la plasmina. Con lo cual, siempre que aumenta la coagulación, aumenta la fibrinólisis. Entonces, ahí aparece el indicador también muy importante de evolución de este paciente, que es el dímero D. El dímero D es uno de los productos de degradación de la fibrina, que significa que es el producto final de haberse realizado toda la coagulación, que se produjo el tapón de la coagulación, y después se rompió. Bueno, esto es la fisiopatología. Nos queda para mencionar apenas un par de cositas sobre esto.
uno podría decir que esta tormenta de citoquinas tiene también una tormenta de citoquinas antiinflamatorias. Las citoquinas, porque siempre sucede, como yo le decía al principio, que uno puede separar las citoquinas en proinflamatorias y en antiinflamatorias. Uno tiene hay una serie de citoquinas antiinflamatorias, en general lidera las encuestas de interleuquina 10, pero hay otras más, que tienen un efecto secundario y rebote, que se ve habitualmente en estas situaciones de gran activación del sistema inmune, y que es la gran activación de un sistema regulador posterior que puede producir una inmunosupresión que viene después. Pero también se ha visto que el SARS-CoV-2 podría ingresar directamente en los linfocitos, en los linfocitos T especialmente. Yo no me metí mucho en la respuesta inmune adaptativa, porque, bueno, es parte de la solución, como suele pasar con estas condiciones. Si uno tuviera una respuesta inmune adaptativa, es decir, producción de anticuerpos específicos o producción de linfocitos TCD4 y CD8 específicos para el COVID, ese es un fenómeno que no es tan patogénico, no produce tanta inflamación descontrolada, y en cambio es mucho más específico respecto a en qué células va a actuar. Pero lo que se ha visto es que el SARS-CoV-2, y no se sabe bien por qué mecanismo, podría ingresar a los linfocitos TCD4 y producir apoptosis. Entonces, también se está viendo que en los casos muy graves, y parece ser que no solamente por el aumento de interleuquinas, por interleuquinas antiinflamatorias que reduzcan la actividad de los linfocitos T, sino por efecto directo del SARS-CoV-2, como se ve también en muchos otros virus, puede producir una destrucción de los linfocitos T. Entonces, en los cuadros más graves, también hay una tormenta de citoquinas, por un lado, y una inmunosupresión, por otro lado, especialmente de la respuesta inmune adaptativa de T dependiente, que podría ser uno de los elementos que favorezcan la aparición de neumonías bacterianas secundarias y asociadas. Bueno, yo quería hablar sobre todo de fisiopatología, porque de la parte clínica me parece que, primero, que se desprende un poco, segundo, que el curso tiene más ideas, o tiene más bases relacionadas con cuestiones terapéuticas que podemos encontrar en esto, creo yo, en esto que acabamos de mencionar, pero vamos a hacer una descripción de algunos elementos clínicos que me parece que valen la pena mencionar, pero que no se escapan de la explicación fisiopatológica, si es que fui más o menos claro y me hice entender. Lo importante, esto lo sabemos todos, es que desde que se produce el contacto del virus con la mucosa, es decir, desde que empieza la enfermedad hasta que aparecen los síntomas, hay una serie de días que podrían ser entre 2 y 7, con una media de 5. El 97.5% de las personas hicieron síntomas hacia la mitad del día 11. Pero con una media de 5 días empiezan a observarse los síntomas. Los síntomas son estos que acabo de mencionar, especialmente los primeros que uno puede ver están relacionados con las vías aéreas superiores, pero después pueden aparecer disnea o síntomas de malestar general. A medida que vamos, es más probable que aparezcan a medida que pasaron los días por esta escala que mencioné en la fisiopatología, pero si el inóculo es muy grande podrían verse más rápidamente. Si el inóculo, es decir, si la cantidad de virus que ingresa al principio es demasiado grande, es probable que los síntomas se observen un poco más rápido. Bueno, de las personas que son sintomáticas, en la bibliografía habitualmente se ve que hay un porcentaje que va a ingresar a internación, que al principio se entendía que era un 20% y que de esos un 5% se ponía grave, pero está cambiando, y estamos viendo ahora en nuestro país especialmente, que el 2% de los pacientes terminan en terapia intensiva. Así que se reduce un poco
ese grado de complicación. También hoy, capaz que Mario lo menciona, pero hoy estábamos conociendo un estudio que está haciendo en Argentina que valida ya información que tenemos por lecturas sobre lo que pasó en Brasil y en otros países, donde se ve que en pacientes respirados, en pacientes graves, en terapia intensiva, que tienen insuficiencia respiratoria y precisan la utilización de asistencia respiratoria mecánica, hay una mortalidad del 60% de esta población. En la progresión de las manifestaciones, uno podría tener un paciente asintomático, con PCR positiva, aunque vale decir que sigue estando vigente, que entre el 50 y el 70, y el 70%, depende de las series, o el 80% de las personas asintomáticas pueden tener un caso negativo en la PCR, una PCR bien hecha, quiero decir, una PCR en la cual se puede observar que hay células que hay células de la mucosa, es decir, que se llegó a tocar la mucosa respiratoria adecuadamente bien hecho y conservado, sin embargo, no se puede encontrar el ARN viral entre el 50 y, depende de la serie, es el 80% de los casos que dan falso negativo. Pero también puede ser que dé positivo. Y en esta fase asintomática, habitualmente las imágenes son normales, aunque hay casos en los cuales, esto siempre es lógico, si es muy leve, podría observarse algo de lesión pulmonar sin que tenga clínica. Bueno, hay cuadros leves con clínica de afección del tracto respiratorio superior, y hay cuadros con neumonía, donde hay lesiones en las imágenes, vamos a ver algunas, que pueden no tener hipoxemia, en el moderado, en el grave ya tienen hipoxemia, y en el crítico arranca con el síndrome del distrés respiratorio agudo, que es el que se produce cuando masivamente hay ese edema alveolar que mencionaba hace un ratito cuando explicaba la fisiopatología, y que es el productor principal de la mortalidad en este caso. De lo estudiado en Argentina, esto es en la base de datos nacional, bueno, de la provincia de Buenos Aires, diría específicamente, de los fallecidos, ¿cuáles son las enfermedades preexistentes más frecuentes? Y observamos lo más frecuente, hipertensión y diabetes, y luego el resto. Sin embargo, acá hay un factor de asociación que es algo que es difícil de asociar, que es la hipertensión arterial y la diabetes son muy frecuentes en los adultos mayores, que son la población que más frecuentemente fallece. Así que para poder saber esto, lo que tenemos que lograr hacer es un estudio en el cual podamos aparear cada uno de estos datos, y eso no lo tenemos, simplemente es una asociación estadística lo que estoy mencionando. Bueno, acá vemos una imagen de una persona de 76 años, cuando ingresa a los 5 días del inicio de los síntomas, con algo ya de daño pulmonar, como se puede ver, y este es un paciente que es grande y que fallece de esta enfermedad, y 21 días después podemos observar un compromiso bilateral mucho más ampliado. A la izquierda vemos un paciente de 73 años con diabetes, 11 días después del inicio de los síntomas, con una enfermedad en vidrio esmerilado, bilateral, que ocupa las dos playas pulmonares, donde se puede ver claramente el broncodrama aéreo, muy parecido se puede ver acá en este otro paciente de 77 años, también hipertenso y con enfermedad cardiovascular. Bueno, respecto del laboratorio, lo que se ven son indicadores de inflamación, especialmente podemos ver aumento de la proteína C reactiva, se puede ver aumento de los glóbulos blancos, pero con linfopenia en algunos casos, aumento de las plaquetas, se podría ver.
te mencionaba, la proteína C reactiva. En algunos lugares se está midiendo interleuquina 6, pero bueno, básicamente es lo mismo. El dímero D, que es lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de, en los casos graves se va a ver especialmente cuando hay mucha activación endotelial y activación de la coagulación, y fuertemente se va a observar cuando esto se transforma ya en una coagulación intravascular diseminada, cosa que es frecuente en el síndrome de distrés respiratorio agudo y que es una de las grandes complicaciones del paciente en terapia intensiva crítico. Se puede ver en muchos de ellos aumento de las enzimas hepáticas, y específicamente y desde el principio también aumento de la lactico-deshidrogenasa. Bien. Y si no hay lesión renal, no se ve aumento de creatinina, pero es habitual que se vea, como yo mencioné al principio, aumento de la creatinina. Bueno, y acá lo último de todo, un poquitito de anatomía patológica, donde se ve la neumonía con infiltrado de linfocitos y de macrófagos, que son estos puntitos que se ven así azules, de este lado, son los núcleos de estas células, son sus linfocitos, y podemos ver además daño alveolar difuso con toda esa parte más rosa, que es lo que se ve, y que hay depósitos de fibrina y edema difuso. Esto es un paciente con un daño mucho más grave. Bueno, creo que ya cumplí con el objetivo de la fisiopatología, y ahora podemos volver para atrás. Bueno, espero que se haya entendido algo y que no haya sido demasiado aburrido. Gracias. Bueno, gracias, Nico. Mientras tanto voy comentando algunas cosas que me parece que está bueno para remarcar. Hay gente conectada con compañeros, compañeras, participantes de todo el país. Acá estaba viendo, somos 115 conectados ahora, que es un montón de personas. La verdad, estamos muy contentos también de todos los que están acompañando todos estos cursos, digamos, que nos parecen importantes también para la difusión y todo. Y poder compartir también varias de estas cuestiones que tienen que ver con, nuevamente reitero esto, poder difundir algunas cosas en tanto bombardeo de información y desinformación también, ¿no? Ahí, para comentar un poquito de la dinámica, si tienen dudas, la idea es poder compartirlo a través del chat y al final del encuentro poder hacer un momento de intercambio en donde le damos algunas de las preguntas que tengan y podamos intercambiar, y Nicolás o Mario vayan contestándolas. Esto, había algunos que estaban preguntando acerca de, digamos, a subir esto, la Fundación Soberanía Sanitaria, además de, bueno, las redes sociales que tiene, la página de internet, tiene un canal de YouTube en donde estamos subiendo. Obviamente hay un tiempito en donde editamos los videos, todo no es algo inmediato, pero en donde subimos todos los cursos, todas las clases, para también poderlas verlos en diferido. Así que ahí lo vamos a subir para los que estaban preguntando. Y por último también, nosotros en la inscripción les pedimos a todos el correo electrónico, de forma tal de, a medida que vayan avanzando los encuentros, poder ir compartiendo con todas y todos diferentes materiales que puedan tener que ver, alguna bibliografía de interés que pueda tener que ver con los diferentes encuentros. ¿Sí? Ahí, bueno, están participando todos, varias intervenciones para Nicolás, pero bueno, yo quería un poco también darle la palabra a Mario para que comente sobre lo que estuvieron avanzando, quizás mientras algunos van poniendo las dudas y los comentarios, y poder hacer al final también un espacio de intercambio. Así que Mario, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo siento que hay algo realmente importante aquí, que cuando uno se enfrenta a una enfermedad nueva, el desafío más grande es justamente articular los planos de análisis. Como para saber, digamos, cómo estos estancos habitualmente que tenemos en el campo de la salud, como la relación entre la epidemiología, la clínica, la fisiopatología, digamos, logra volverse una relación virtuosa en función de la capacidad de
abordar, digamos, una problemática totalmente nueva, porque podríamos decir, estamos hablando de una enfermedad que el 31 de diciembre del 2019 ninguno de nosotros sabía ni siquiera que existía. Desde el punto de vista, me voy a parar un poquito en una mirada entre epidemiológica y sanitaria, podríamos decir, digamos, primero yo tengo una enorme duda que en todo mi desarrollo profesional nunca, me parece una pregunta fantástica para dejarla, es ¿para qué sirven los virus? Digamos, porque digamos, estoy casi seguro que la naturaleza no debe haber hecho los virus nada más que para matar gente, así que digamos, es muy probable que si Darwin hubiera conocido los virus, específicamente entendiendo que el material del que están hechos es ADN o ARN, digamos, quizá la evolución tenga una deuda enorme sobre los virus y quizá en muchos sentidos nosotros somos vulnerables a este virus, pero somos los sobrevivientes de otros virus, digamos, que ya pasaron y atravesaron la historia de la humanidad. En ese sentido, creo que desde el punto de vista epidemiológico, todos los que hemos disfrutado de revisar la historia de la salud pública, sabemos que las pandemias arrasadoras existían, pero creo que había mucha gente que había llegado a la conclusión de que era una cuestión del pasado, y creo que varias veces, especialmente en los periodos neoliberales, tuvimos oportunidad de decir, digamos, hay gente que cree que las epidemias son cosas del pasado. Sinceramente no queremos hacernos cargo de las consecuencias de haber hecho esa pregunta, pero lo real es que es muy claro que las epidemias no eran cuestión del pasado y que los estados más fuertes son los que tenían más inversión e infraestructura para enfrentar esto. Cualquier situación, digamos, de muerte súbita como ocurrió en la ciudad de Wuhan nos llamaba la atención. Declarando mi propia ignorancia, fui a buscar a la información, qué pequeño pueblito sería Wuhan, digamos. Cuando descubrí que ese pequeño pueblito tenía 12 millones de habitantes, dije, caramba, digamos. Y ese caramba fue ponerse de entrada a monitorear qué es lo que estaba pasando. Y cuando luego de eso el gobierno chino cuarentenó a 40 millones de habitantes, tuve la absoluta convicción de que se trataba de algo serio, y esto estaba ocurriendo, digamos, la primera o segunda semana de enero. Por supuesto que yo creo que nadie tomó en serio la posibilidad de esta difusión hasta que no atacó el norte de Italia. Me parece que cuando atacó el norte de Italia, podríamos decir, todos tenemos el mecanismo de defensa de que los chinos son otra cosa, digamos, como si fuera otra especie, digamos. Pero ¿cómo te defendés de que, de que Italia y luego España, digamos, Francia, Gran Bretaña? Bueno, ahí yo quiero hacer un pequeño cambio de registro y decir también que nosotros tuvimos oportunidad y, hemos invitado infructuosamente a Nicolás de que fuera parte de nuestro equipo docente en La Matanza. No lo conseguimos, ahora me arrepiento más de no haber presionado lo suficiente. Pero una cosa que hicimos fue, no creímos en la microbiología. ¿En qué sentido, digamos? En el sentido de que pensábamos que la microbiología, no había evolucionado demasiado, a lo largo del tiempo, y que en cambio, el sentido para los nuevos médicos era también entender que la enfermedad no es consecuencia de los microorganismos, sino de la interfaz entre los microorganismos y los mecanismos de defensa. Lo que acaba de contar y describir Nico con lujo de detalle nos indica que es la explicación de por qué creamos una asignatura que se llamaba agentes, mecanismos de defensa y nutrición. Y ahí nos dimos cuenta de que, el que quiera enfrentar epidemias, más que infectaduras, tenía que ponerse también a estudiar inmunoduras, algo así como, denle la palabra a los inmunólogos, porque este problema es un problema extremadamente complejo, como lo muestra el hecho de que la evolución no la define el spike del virus, sino que en muchos casos lo define, la historia personal de cada organismo. Y ahí pensamos primero, en apelar a los neumonólogos, hasta que nos dimos cuenta que el riesgo cardiovascular, como preexistencia, era más grave, que el riesgo pulmonar, al punto de que
hoy es mucho más grave ser hipertenso que tener EPOC o que tener asma, digamos, como historia personal. Lo mismo pasa con el tema de obesidad y con el tema de diabetes, digamos. Y también eso hizo una especie de, conectó una especie de eslabón perdido, que era que primero la gente creyó que el virus era democrático, decía que le afectaba a cualquiera, digamos. Efectivamente afecta a cualquiera, pero no mata a cualquiera, digamos. Y en ese sentido, si ustedes simplemente ven la diferencia del promedio de edad de los fallecidos de la provincia y lo comparan con los fallecidos de La Matanza, digamos, van a ver que casi, digamos, un 30% de los fallecidos de La Matanza son menores de 60 años, digamos, donde aparecen estos factores más exacerbados y que sale, bueno, sale de la sala de situación del propio Ministerio de Salud de la provincia. En ese sentido, nosotros empezamos a encarar esto muy tempranamente, además por algo que también compartimos con Nicolás, digamos, porque antes del coronavirus, digamos, que es un pariente del SARS y del MERS, menos letal y más contagioso, digamos, el coronavirus, teníamos antes la experiencia del H1N1, y la experiencia del H1N1 es que aquellas terapias intensivas que identificaron al H1N1 como desencadenando procesos autoinmunes, tuvieron mucho mejores resultados en términos de supervivencia, digamos, que aquellos que empezaron a buscar antivirales y que empezaron a buscar... O sea, lamento mucho para los laboratorios decir que hoy prefiero tener plasma y corticoides a tener un antiviral en la mano, digamos, para decirlo gráficamente, como herramientas, digamos, de respuesta frente a una enfermedad que es la consecuencia de esta interacción entre el organismo y el virus. También, digamos, tenemos otro factor, que es el tema de la esperanza de la vacuna, digamos, es una esperanza absolutamente razonable, pero también podríamos decir que los virus ARN, digamos, no hemos tenido grandes éxitos en fabricar vacunas contra los virus ARN, digamos, ¿no? Así que en ese sentido habría que, por lo menos, abrir como escenario la posibilidad de que la vacuna no aparezca tan rápido, o incluso algunos estudios que ya hay en este momento diciendo que, aunque hubiera vacuna, algunas personas inmunosuprimidas o algunas personas de mayor edad no van a desarrollar anticuerpos, o sea que el plasma vendría a ser una herramienta a quedarse, digamos, si muestra su efectividad. Tuvimos la oportunidad de trabajar muy precozmente con el equipo del Sor María Ludovica, digamos, de una inmunóloga que nos ayudó muy inicialmente a pensar esto. Inmediatamente después, por una indicación de Nicolás, digamos, tuvimos la posibilidad de trabajar con los doctores Gorini, digamos, que nos interesaron rápidamente sobre la posibilidad del uso de plasma, pero ellos trabajaban básicamente sobre un escenario catastrófico, que era absolutamente razonable, porque nosotros hace 3 meses sabíamos que podíamos ser Nueva York, digamos. Entonces, inmediatamente nos plantearon, digamos, preparémonos para la posibilidad de separar, digamos, casi artesanalmente, digamos, el plasma de la sangre y empezar a trabajar con eso. Cuando llegamos a ese punto o a ese dilema, digamos, sentimos que desde la escuela, porque en la escuela tenemos también un rol vinculado al área de investigación del ministerio, dijimos, esta es una tarea para juntar cabezas, esto es demasiado grave como para descansar o elegir nosotros cuál es el experto bueno y cuál es el experto malo. Frente a eso, armamos una reunión, digamos, donde participaron inmunólogos, participaron virólogos, participaron clínicos, terapistas, hemoterapeutas, y bueno, como consecuencia de esa reunión, que todos reconocen ahora como una reunión un poco fundante, donde participó incluso gente del laboratorio de Maistegui, contando un poco la historia de lo que había pasado con la fiebre hemorrágica, nosotros rápidamente organizamos como dos subgrupos, digamos. Un grupo vinculado a la capacidad de captación de plasma. En ese momento, digamos, el Instituto de Hemoterapia sacó un poco de pecho y dijo, nosotros sabemos hacerlo, y pongamos nuestra intervención dentro del marco de la ley de sangre, es la mejor disponibilidad posible o mayor rendimiento posible del plasma es, digamos, haciéndolo por aféresis,
todo el mundo miró como diciendo cómo vamos a llegar con aféresis si esto se va a desmadrar, pero de alguna manera dijimos, mientras no se desmadre, intentémoslo. El laboratorio tenía algunas limitaciones, lo conectamos rápidamente con el Cucaiba, digamos que tenía un poquito de capacidad ociosa, porque lamentablemente se ha caído la capacidad de la circulación de los trasplantes, digamos, razón por la cual, como en otros países del mundo, todos estamos asustados de que se esté postergando el tratamiento de otras enfermedades. En el caso del norte de Italia, la sobremortalidad del mes de marzo, digamos, en Italia, se probó que en un 50% era sobremortalidad debido a causas no coronavirus. Así que también, por supuesto, esta es una gran preocupación de la provincia respecto a que no se posterguen otro tipo de problemas de salud, algunos de los cuales incluso son factores de riesgo para coronavirus. Así que si diabetes es un problema, diabetes, digamos, sin tratamiento debe seguramente ser un problema mayor, digamos. Así que lo mismo hipertensión sin tratamiento, etc. Desde ese punto de vista, el grupo A, digamos que era el grupo de producción, empezó a trabajar junto rápidamente Cucaiba y el Instituto de Hematología, de Hemoterapia. El Instituto de Hemoterapia, digamos, empezó a producir plasma y como teníamos un solo centro de plasmaféresis, digamos, se hizo en la ciudad de La Plata y el Cucaiba poniendo toda su infraestructura para mover a los pacientes posibles donantes. Como el número empezó a incrementarse, pero a unos números y a una velocidad, y cuando nosotros decimos domar la curva, digamos, en realidad, entre muchos otros beneficios, es que todavía hoy estamos con plasmaféresis, digamos, rápidamente lo que se logró es la expansión, digamos, de la cantidad incluso de equipos de plasmaféresis, y hoy estamos en condiciones, digamos, de hacer captación de plasma en pacientes en La Plata, en 3 de febrero, en General Rodríguez, en El Cruce, en Bahía Blanca y en Mar del Plata. Esto, digamos, nos da una proyección de tal manera que nosotros podríamos llegar incluso a, digamos, a hacer plasmaféresis para 99 pacientes por día, digamos, podrían ser así, donantes. Los donantes son personas bastante especiales. ¿Por qué, digamos? Porque no son todos los convalecientes. La primera cosa es que hay algunas reacciones inmunológicas que hacen que las mujeres multíparas puedan tener, digamos, su plasma pueda generar reacciones, justamente por la experiencia de haber ya reaccionado contra la genética de sus hijos, de sus propios hijos. La otra es que el paciente tiene que tener 28 días a partir del diagnóstico para tener el pico de titulaciones máximas para que el plasma tenga la suficiente cantidad de anticuerpos. La tercera es que los pacientes leves, que como señaló Nico, son la mayoría, no hacen suficiente cantidad de anticuerpos, con lo cual, si yo tengo que decir ahora, digamos, dónde voy a buscar los voluntarios donantes, diría, párese en la puerta del hospital, digamos, y cite al paciente al mismo tiempo que le da el alta, digamos, porque ese sería el punto máximo de oportunidad para tener el mejor donante, que en general significa con titulaciones superiores a 1 en 650, según la bibliografía, digamos, aunque también quiero comentar, y probablemente por un factor anticitoquinas, que hemos visto reacciones favorables en plasmas, los iniciales sobre todo, que tenían titulaciones bajas y de todas maneras, digamos, produjeron efecto beneficioso en los pacientes. Cuando se arma el del otro lado, el grupo B trabaja en el protocolo clínico. Y ahí quería mencionar una opción ética, política, que decidió la provincia de Buenos Aires. Por un lado, le da acogida a un ensayo clínico extremadamente interesante del grupo POLAC, que establece en ese momento un juego ético que era, vale la pena hacer un estudio, ensayo control, con pacientes de alto riesgo y baja clínica. Los pacientes de alto riesgo y baja clínica generalmente son los adultos mayores, con hasta los 75 años, con alguna preexistencia, y después de los 75 años, tengan o no tengan alguna preexistencia, serían los grupos de riesgo.
La idea en este estudio es la de hacer, dar plasma precozmente a personas con baja clínica, pero el estudio tiene es aleatorizado y trabaja, digamos, a ciegas, o sea que nadie sabe concretamente si va bien o va mal, porque nadie sabe previamente si te dieron plasma o si te dieron placebo, digamos así. El placebo, de todas maneras, es un símil plasma que ni el tratante, digamos, ni los que hacen el diseño de investigación pueden saber ahora quién recibió plasma y quién no. Ese estudio probablemente, digamos, esté terminado, digamos, en las primeras semanas de agosto, según lo que nos explican, pero también desde el punto de vista bioético, digamos, a nosotros nos dio un respaldo para esta otra intervención, que fue un estudio exploratorio que no es un ensayo control, y que fue basado en varios trabajos previos. El primero son los trabajos realizados en China, digamos. Hay trabajos que ya tienen en este momento más de 500 referencias. Es el trabajo que hicieron los chinos aplicando plasma de convaleciente. El segundo es una bruta experiencia que hace la Clínica Mayo en una red gigantesca en todo el país, en Estados Unidos. Y todos los socios de la Clínica Mayo, digamos, han juntado entre todos 20.000 casos probando que el plasma es seguro, es decir, no hay riesgos significativos para los pacientes, y mostrando tasas de beneficio que no pueden probar de todas maneras la eficacia del plasma porque no es un estudio caso control. Así que digamos que mientras no haya un estudio caso control, siempre aparecerá la posibilidad de que alguien levante el dedito y diga no está probado, digamos así. Por supuesto que también nos ayuda desde el punto de vista bioético dos conceptos fundamentales. No hay tratamiento oficial para el coronavirus, porque si lo hubiera, digamos, sería mucho más complicado, digamos, avanzar con esta experiencia de plasma. Y lo segundo es el concepto bioético, digamos, de plasma aplicado en situación compasiva, en el sentido, digamos, de que compasiva significa, en este caso, se traduce como riesgo de vida. Entonces, digamos, la intervención que nosotros estamos haciendo solo es pertinente en tanto y en cuanto el paciente comience a ser oxígeno dependiente, básicamente por debajo de 92% de saturación, asumiendo que la mayor parte de los pacientes el órgano de choque es el pulmón, pero como señaló Nico, no siempre ocurre que el órgano de choque sea el pulmón. Cuando el paciente estaría como para entrar a terapia intensiva, ese exactamente es el momento pertinente para la intervención de plasma. ¿Por qué después no? Bueno, por lo que explicó Nico, digamos, porque en realidad el plasma no opera a nivel intracelular. En tanto no opera a nivel intracelular, digamos, la operación fundamental del plasma tiene que ver con la circulación virémica. Entonces, digamos, la clave del plasma es interrumpir, o sea, tratar de evitar la falla multiorgánica, digamos, que significaría la circulación del virus del pulmón al riñón, digamos, del riñón al hígado, al intestino, incluso con manifestaciones cerebrales, cosa que también hemos visto, digamos, de casos con esa situación. En este caso, la aplicación de plasma, digamos, fue escalando. Yo diría que probablemente por el humor y la adhesión de los terapistas y por la, digamos, y por la situación epidemiológica, nosotros tenemos en este momento un fuerte involucramiento de los hospitales Fiorito, el hospital Abete, el hospital Balestrini, digamos, de los cuales tenemos ahí reunidos, digamos, el mayor número de casos, o los hospitales que pueden hoy mostrar, digamos, más de 20 casos, más de 25 casos de transfusiones. El resto de los equipos tienen experiencias más pequeñas, con lo cual también suponemos que la experiencia de los equipos de terapistas puede ser todavía menor y en consecuencia no haber adquirido todavía las competencias del uso de esta herramienta terapéutica. Quiero también señalar que los estudios, el único aprobado por la OMS, prueba también que en los casos de falla multiorgánica y en los casos también ha mostrado beneficios una vieja herramienta como la dexametasona, digamos que cambia, digamos, 10%, o sea, cambia 10 puntos favorables la letalidad de pacientes con falla multiorgánica.
¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que la provincia ha provisto, digamos, este plasma como para la transfusión a 384 pacientes en toda la provincia. No son 384 transfusiones porque en algunos pacientes se ha hecho más de una, de tal manera, digamos, que el número total de transfusiones es un poco mayor. La cantidad de donantes se mantiene por debajo de la capacidad de captación. Se ha hecho un estudio que muestra que no tenemos más donantes que el promedio que se obtiene con campañas de sangre. Así, digamos, que todavía, a pesar de Insaurralde, digamos, y a pesar de, digamos, de algunas, o de Andy Kuznetsov, digamos, todavía hoy la sociedad argentina no está tentada fuertemente a la donación. Y además aparecen efectos paradojales. Por ejemplo, la mayor parte de los pacientes iniciales eran de clase media y atendidos en clínicas privadas, digamos. Esos pacientes no donan, digamos. O sea, la mayor parte de los que donan son sectores populares de alta de los hospitales públicos. Y además una paradoja, si se quiere, que no resiste el menor análisis de género, que es que la mayor parte de las donantes son mujeres y la mayor parte de los receptores son hombres, digamos. Razón que explica que estamos frente a la necesidad de una campaña muy activa para lograr donantes, porque evidentemente, y sobre todo si se empieza a consolidar la evidencia que va a salir del primer estudio que había mencionado, que es un estudio ensayo control, digamos, la acumulación de experiencia que estamos haciendo con el plasma, una experiencia que fuera de Estados Unidos pasaría a ser una de las más grandes, también sentimos que va a hacer falta plasma porque hay en curso una ley nacional, hay una ley provincial ya aprobada, digamos, y bueno, nuestros equipos, digamos, están preparados, digamos, para la escalada que suponemos que puede ocurrir. A pesar del aplanamiento de la curva, nadie pronostica que vayan a bajar el número de casos, sino, digamos, que vayan a subir lentamente el número de casos. Sobre esta hipótesis, yo quisiera también comentar que algunas sorpresas, digamos, solo el 33% de los pacientes que recibieron plasma son mayores de 60 años, algo que es un perfil específico de los hospitales provinciales y del sector público. O sea, hoy la mayor parte de los pacientes graves, digamos, 66% de los pacientes graves que están en condiciones de recibir plasma son menores de 60 años, digamos, y un 3% son menores de 15 años, digamos, con lo cual rompe esta idea de que esta es una enfermedad que solo afecta, digamos. También podríamos decir que sobre 380 receptores, digamos, hay 50 personas mayores a 100 kilos, digamos, ¿no? Con lo cual el factor obesidad es un factor importante que también se combina en el juego. ¿A dónde vamos? Y cierro un poquito con esto, Federico, es que la provincia hoy mismo ha estado discutiendo este tema como parte de las herramientas con las que va a enfrentar la epidemia en las próximas etapas. Creo que más allá de la espalda o menos espalda que la sociedad argentina tenga y la política argentina tenga para las medidas cuarentenarias, coincidimos con Nicolás y con Cristian, la gente de comunicación, de que hoy tenemos que apelar fuertemente a la ciencia como para que nos ofrezca un camino, digamos, hacia adelante, porque de lo contrario la sensación, o sea, la gente se aferra a la vacuna, digamos, nosotros no tenemos en este momento la posibilidad de garantizar eso, pero sí claramente la provincia ha mostrado un reflejo en relación al tema de la innovación científica muy alta, así que hoy, tanto el plasma enriquecido de origen equino, como la investigación en vacunas, como decir, la provincia está abierta a la ciencia de punta, digamos, y hay un conjunto muy importante de científicos asesorando sistemáticamente al gobernador, digamos, tratando de mostrar que probablemente, como en otras ocasiones, digamos, la ciencia pueda encontrar el camino. No estamos seguros
de cuál es ese camino, y no vamos a priori a descartar unos y a aceptar los otros, sino a ensayar con todos los que estén disponibles, y esta experiencia parece, como decimos siempre, promisoria, digamos, es la palabra que seguimos diciendo y utilizando, es una intervención promisoria, y notamos que hace diferencia en el riesgo de morir, y además, digamos, como ya se mencionó esto, ya dije por último varias veces, así que espero que este por último sea el último, quería también mencionar que hoy se hablaba de las secuelas del tratamiento de los enfermos graves, que el plasma puede prevenir, digamos, la necesidad de uso de respiradores, y los respiradores, digamos, pueden dejar secuela, especialmente porque no hay muchas otras enfermedades donde una persona pase 15, 20 días con respirador en terapia intensiva, y si el plasma puede acortar el tiempo o evitar el uso respirador, la disponibilidad de camas es bastante mayor. La República Argentina hoy exhibe una letalidad de coronavirus que está por debajo de la de Corea, y la provincia de Buenos Aires exhibe una letalidad que está debajo del promedio nacional. Creo que tiene que ver con nuestros equipos, con lo que estamos haciendo, y por supuesto, digamos, si pudiéramos bajar aún más la letalidad, estaríamos más preparados, digamos, para seguir adelante con esta gesta, digamos, que nos une a todos los argentinos y a todos los bonaerenses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. La verdad, muy interesante porque además, no sé si consciente o inconscientemente hiciste un buen recorrido de lo que va a ser este curso también, ¿no? O sea, fuiste enlazando de lo que van a tratar varios de estos encuentros. De hecho, nombraste a muchos de quienes van a participar de los próximos encuentros, como, bueno, el próximo encuentro va a hablar de antivirales el doctor Pedro Kahn, después va a estar el doctor Federico Borini, que lo nombraste y está colaborando también en el estudio que están llevando adelante, el doctor Pollack también, que también lo nombraste y está colaborando, y la última clase es justamente de bioética, que era un poco lo que coronaba, lo que marcaba, digamos, todo lo que se está haciendo, así que fue un buen recorrido y una buena presentación también de todo esto. Resto de la presentación de Robere, dos cosas, ¿no? El rol articulador y también, digamos, organizador, y la importancia que tuvo el sistema público de salud en darle sustento a lo que es todos los protocolos que se están llevando adelante, obviamente con colaboración de algunos sectores privados, pero digamos, el sistema público de salud dio esqueleto, dio cabeza, dio material gris también, pensando todo lo que son estos avances, ¿no? Y eso permitió también llevarlo adelante. Eso es una de las cosas que hay que rescatar, no solo fue el sistema científico, sino también el sistema público y la red asistencial, los profesionales que no solo están trabajando en eso, sino que también están perfeccionando, digamos, y generando calidad de atención y calidad científica en los estudios clínicos. Y en ese sentido, bueno, tenemos algunas preguntas que van surgiendo, algunos comentarios que van pasando en la charla, ¿no? Una de las cosas que preguntaba José Ingold, que estoy buscando la intervención, era quizás vinculado también a alguno de los puntos en donde Nicolás había planteado que se podía llegar a pensar diferentes tratamientos, era opinión sobre los protocolos de ivermectina, colchicina, que se están dando. Esto obviamente, bueno, se irá desarrollando en los próximos encuentros, pero no sé si ya se quieren adelantar algo, pero bueno, esto era una duda que planteaba José Ingold. Yo contesto, sé poco, capaz María sabe un poco más de esto. Yo de protocolo de ivermectina, sé poco, ivermectina es un antiparasitario que tiene reconocidos efectos antivirales genéricos, no es un antiviral que utilicemos habitualmente para ninguna enfermedad viral, pero sí tiene una serie de estudios como antiviral por efectos que se vieron cuando se utilizaba como antiparasitario. Es
un conocido y utilizado antiparasitario. Estamos en proceso de utilización, hay una serie de protocolos en el mundo. Lo que sucede con estos ensayos cuando ya es una medicación probada es que avanzás rápidamente a probar eficacia porque la seguridad ya está estudiada, y no tenemos resultados hasta el momento. Por ir genérico, digo una cosa re genérica, soy de los que tienen la idea de pensar que tratamientos farmacológicos para enfermedades agudas virales que tienen un mecanismo fisiopatológico tan genérico como es esta, tienen poca chance. Me parecía, dentro de los análisis fisiopatológicos, lo más interesante era pensar los tratamientos basados en inhibidores de enzima convertida de angiotensina y en bloqueantes receptor de ARA2, de receptor de angiotensina 2, porque esos podrían aumentar esta enzima que es un paso limitante para el ingreso del virus a las células, que es la AC2, y de esa manera evitar parte del daño que se produce por acumulación de la enzima de la angiotensina 2, que es la razón por la que se produce tanto vasoconstricción y daño tisular. Eso me parece como lo más interesante, como una cuestión más específica. En cambio, los tratamientos basados en la inmunidad, como el suero de quino o el plasma, ahí me parece que como son tratamientos también inespecíficos, pero que trabajan sobre la producción de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, que es esta la inflamación específica que se produce en tejidos, que si no fuera por la inflamación, el tejido rápidamente se reproduce y se arregla, digamos, no es que hay una gran lesión tisular, sino que el problema es la inflamación que se produce. Ahí es donde aparece, para mí, algo más interesante. Pero, también, creo que el tratamiento pensado sobre un blanco inmunológico, es decir, el bloqueante de una citoquina, tiene poca probabilidades por la redundancia de las citoquinas. Entonces, por esas razones es que el suero tiene un efecto interesante. Primero, porque podría bloquear la entrada del virus. Son sueros contra las cuatro proteínas de membrana que yo mencioné al principio, que podrían, si las llegara a atrapar, como si fuera una especie de uno a uno, digamos, podría atrapar y evitar que una buena cantidad de estos ingresen a las células. Con lo que, si uno tiene 100.000, por decir un número absurdo de algo, ¿no? 100.000 virus, y 50.000 los agarran estos anticuerpos, ya el virus infectivo ya tiene la mitad de la carga viral. Pero el segundo fenómeno es el fenómeno relacionado con eso que decíamos, primero hay una gran activación del sistema inmune, y después hay una gran activación del sistema regulador inmune, inmunodepresor, y hace que tengamos primero una gran activación del sistema inmune con mucha inflamación, y después una inmunosupresión, que favorece complicaciones secundarias con infecciones bacterianas, etc. Si uno, cuando está con la enfermedad empezando a aparecer, enseguida tiene el anticuerpo, podemos reducir, por un lado, la actividad inmune, la actividad proinflamatoria, y por otro lado, reducir el estímulo sobre el antiinflamatorio, el anticitoquina, digamos, la citoquina 10, etc., que van a aumentarse después. Esa es una razón por la cual a mí me gusta la idea del suero como tratamiento, y el ensayo que estamos haciendo, que lidera Pollack, tiene una cosa muy interesante, que no plantea eliminar la enfermedad, plantea dejarla como una rinitis, una faringitis. Es atraparla en la primera fase de la clínica, y tratar de evitar que tenga impacto sobre la segunda fase. Con lo cual, uno produce sus propios anticuerpos, porque ya tuvo esa enfermedad en su nariz, en su faringe, en sus vías aéreas, y ya produjo reacción inflamatoria, pero con muy baja cantidad de virus. Con lo cual, no se produce todo lo otro, o no se produciría todo lo otro, y sí se podría tener anticuerpos que te evitan a la semana siguiente volver a tener la enfermedad si estás circulando por todos lados. A mí me parece que vamos por ahí. No puedo decir específicamente ivermectina, porque no tenemos resultados hasta el momento. Lo mismo sucede con la hidroxicloroquina, pero la diferencia es que la hidroxicloroquina es una medicación también muy conocida, que sabe
sabemos que tiene un perfil de seguridad malo, y que la usamos lo menos posible porque sabemos que produce prolongación del QT, que es de la repolarización del miocardio, que puede producir arritmia fatal. Por eso no es una linda medicación para utilizar a mansalva, se utiliza bien vigilada por gente que sabe usarla. Bueno, no sé si contesté eso, pero quería decir otra cosa, así que ya la dije. Un pequeño comentario sobre esto, Nico, también, que vimos del lado de la recepción. Nosotros tenemos 15 protocolos presentados por distintos investigadores con todos los requisitos de la investigación. Las drogas puestas, en todos los casos se tratan de drogas que ya están aprobadas por el ANMAT, porque no daría el tiempo para ensayar otras drogas. Ahora, en el caso de la ivermectina, digamos, pasa un caso bastante peculiar, que es que no está muy aprobada por muchas FDA, digamos, de otros países. Así que, digamos, en algún momento dado se pensó que era una especie de bala mágica, digamos, porque la Argentina es uno de los pocos países que la tiene aprobada por el ANMAT por su uso veterinario. Así que, digamos, se dio esa circunstancia peculiar, ¿no? Pero hay, resultados contundentes, hay 15 estudios sobre distintas drogas aprobadas por la provincia y que se están desarrollando en servicios públicos o privados de la provincia. Gracias. Ahí estoy recorriendo un poco, hay un montón de preguntas vinculadas a los tratamientos con plasma, ahí también como para dejar, porque quizás no lleguemos a ver todas, va a haber un encuentro específico sobre la utilización de plasmas, de plasma, pero sí me parecía interesante resaltar algunas, como por ejemplo, Graciela Marzán consulta si existe algún estudio en el país sobre suero específicamente, que bueno, un poco tiene que ver con, entiendo que ahí dice, sería plasma, tiene que ver con lo que estamos realizando, quizás como para hacer algún comentario sobre evidencias internacionales que puedan existir, o si esto es algo innovador de acá, o si nos basamos en alguna experiencia internacional, ¿qué datos existen en relación a eso, ¿no? Más allá de la experiencia puntual de acá. Mira, yo muy puntualmente, quiero decir que algunas conclusiones que nosotros o yo vengo sacando hasta acá, porque también la pregunta es ¿dónde nace la resistencia al tema del plasma? Yo creo que la primera resistencia que se produce es porque si vos no tenés un sistema de salud organizado y tu sistema de salud está organizado en base a seguros, entonces lo último que querés es tener un costo adicional como, digamos, hoy el valor de costo del plasma aproximadamente está en el orden de los $250, digamos, no es que se regala el plasma, digamos, ¿no? No se cobra, pero tiene un costo. Entre las plasmaféresis, las bolsas, el transporte, la conservación, etc. Así que parece que un justiprecio, digamos, sería en el orden de los $250. Imagínense cuál es el interés que puede tener, no sé, digamos, las prepagas, digamos, de que esto salga como protocolo oficial en toda la República Argentina. Encontramos grandes instituciones que hoy están haciendo estudio de plasma, el National Health Service en Inglaterra, el ejército de los Estados Unidos, digamos que tiene más capacidad de captura y de organización que el propio gobierno federal de los Estados Unidos, la experiencia de China y la experiencia de la Clínica Mayo, que tiene más de 10.000 socios en todo el territorio de Estados Unidos. También la Kaiser, digamos, que es una gran red de servicios públicos, de servicios privados de salud en Estados Unidos, está con un ensayo de este tipo. Así que, digamos, llama la atención, vuelvo a insistir, ojalá yo tuviera para presentar 20.000 transfusiones, digamos. La Clínica Mayo es cautelosa, pero probablemente porque le caerían con un palo las empresas aseguradoras,
si dijera que, que con total certeza funciona, porque entonces no tendría más remedio que otorgarlo, digamos. Así que me da la sensación de que se están jugando no solo intereses científicos, sino también intereses económicos. Por detrás, nosotros somos cautelosos, no estamos afirmando nada, no estamos rompiendo nada, pero me parece que hay que tener en cuenta que hay otros planos que se están jugando en este partido. Federico, una cosa, porque encontré en el chat una compañera que dice que se anotó para donar plasma y no la llamaron, digamos, yo diría que, que nos dejen ya la forma de contactarla. Nos están faltando donantes. Sí, ahí estábamos, entre todas las intervenciones, había varias intervenciones en ese sentido. Vamos a recolectar la información para hacerla llegar al lugar donde tenga que llegar y que se pueda efectivizar eso. También en ese sentido, había una intervención reconociendo el trabajo de la Facultad de Medicina de la UBA, digamos, y el laboratorio de, de estudio de retrovirus, que la verdad está generando mucho conocimiento, muchas herramientas, digamos, está colaborando en los testeos y en mucha investigación en torno a los tratamientos, y bueno, también jerarquizar eso que lo estaban comentando también en el chat. Voy repasando algunas preguntas más, ya digo, hay muchas preguntas sobre el plasma que quizás haya que guardar un poco también para poder seguirlas desarrollando, y nos comprometemos también a anotarlas y transmitírselas a Federico Gorini para la clase específica de plasma, y no quizás generar una clase específica de eso ahora, digamos, me parece que puede ser interesante eso. Sí había una pregunta vinculada a la vitamina D, Hernán Convesíes planteaba que habían diseñado trabajos sobre vitamina D en pacientes graves y el rol de la vitamina D en la prevención. ¿Saben si se están realizando en la provincia, digamos, si hay algún protocolo vinculado a la vitamina D en este momento? No sé si Nico, No. Está la vitamina D muy de moda como inmunomodulador genérico. Y entonces están probando ensayos con vitamina D para cualquier enfermedad autoinmune, cualquier enfermedad relacionada con activación del sistema inmune, etc. No conozco yo el derrotero de ninguna enfermedad, ningún ensayo con vitamina D terapéutica para esto, y voy a decir algo que no se debe decir nunca cuando hablamos de cosas científicas. No me gusta ni la raíz ni la situación. Me parece como inmunomodulador, es un inmunomodulador significativo, pero, digamos, del montón. Ahí yo siempre jodo con esto en fisiología, que es la fisiología también debiera aplicar la teoría de la complejidad para interpretarse. Y la intención de entender la fisiología de manera causal, o la fisiología o la medicina de manera causal, es decir, que una cosa produce otra cosa, puede verse para grandes fenómenos, para cosas muy groseras, pero cuando estamos hilando fino, no hay causalidad, hay complejidad, entonces es muy difícil que intervenir sobre un elemento pueda producir los fenómenos que se está buscando. Entonces ahí hay una cosa, una traslocación entre la fisiología y la clínica que no sucede por esto mismo. Entonces me parece que ese pensamiento que clínicamente ya es complejo, porque cualquiera que piensa en clínica o en epidemiología entiende que las cosas no son tan lineales, cuando lo llevas a la farmacología se busca una eficacia rápida que no tiene por qué estar. Bueno, pero estoy diciendo una cosa que nunca se debe decir, es solamente mi opinión sobre este tipo de ensayos generalmente. Bien, un poco para ir como concluyendo y quizás rescatando algunas de las preguntas que quedan, ahí yo había leído la pregunta sobre los estudios sobre suero, malinterpreté, y digamos ahí me están aclarando que estaban preguntando en torno a el suero hiperinmune equino, que también es algo que surge en varias de las preguntas, es decir, qué evidencia hay, si bien hay ya anuncios vinculados a la producción a gran escala, digamos, de suero hiperinmune, consulta un poco cuál es la evidencia que existe hoy en relación a eso, que creo que es algo que se viene nombrando bastante también a nivel
periodístico y todo, y bueno, ¿cuál es la evidencia que existe? Yo lo que yo tengo en este momento como opinión es que forma parte de un ensayo clínico. Todos sabemos que existe suero, digamos, se ha usado suero equino para múltiples enfermedades. Creo que con Nico siempre, yo recuerdo que estudiaba en el Muñiz y había un burro, digamos, a partir del cual se hacía, se producía suero. Hoy se usa también para suero antiofídico, para suero, para distintos tipos de toxinas. Así que, digamos, en principio todo el mundo apuesta que va a funcionar. Hoy está en lógica de ensayo clínico y también pasa, ustedes saben, así como el área metropolitana, digamos, tiene una complejidad epidemiológica, también tiene una complejidad científica. Y esa complejidad científica es que muchas veces los investigadores juegan de los dos lados de la General Paz, digamos, para decirlo gráficamente, y entonces de repente buscan que el ensayo sea aprobado de un lado o del otro, buscan la mayor facilidad, y nosotros en eso tratamos de mantenernos, digamos, con un estándar alto de que se cumpla a rajatabla los protocolos. Así que estamos trabajando en eso y hay un ensayo, concretamente el ensayo está en curso en la provincia. Un poquito de cómo es ese ensayo, o en qué fase está. El suero de quino ya se venía desarrollando en el país para varias cosas, pero particularmente venía un laboratorio produciéndolo para trabajar sobre síndrome urémico hemolítico. Entonces tenía muy desarrollado toda una fase de ingeniería genética que permite que el anticuerpo del equino, ustedes si se acuerdan, los anticuerpos tienen una fracción altamente variable y una fracción que es fija, que esa fracción fija es la que es inmunogénica. Entonces lo que tienen hecho es lo que trabajaron ellos es en desarrollar los anticuerpos solamente con la fracción altamente variable, de manera tal de que no sean inmunogénicos en personas. Esto lo tienen bastante probado para el síndrome hemolítico, y como la altamente variable cambia, pero la otra parte no está, el mismo fenómeno se le permitió interpretar toda la información hecha para desarrollar en el estudio que llevaba años de trabajo, cambiando solamente el antígeno al cual es selectivo este anticuerpo. Entonces se avanzaron con eso muchísimos años de trabajo, de trabajo de laboratorio, se pudo probar el anticuerpo en in vitro, y es, según lo que dicen los estudios, que yo no leí, pero lo que dicen los investigadores que encabezan el estudio, dicen que es neutralizante in vitro. Esto quiere decir que ataca estas proteínas necesarias del virus para ingresar a las células in vitro. Y como tiene la experiencia de seguridad in vivo con el anterior, en fase 1 y fase 2, que le permite saber que no tiene riesgo, y tiene la eficacia in vitro, le permite, esto se hace mucho, digamos, no es una novedad, pero se hace, le permite saltearse varias fases del proceso y llegar rápidamente al ensayo clínico. Si no, tendríamos que estar hablando de algo que lleva muchísimo tiempo y que no hay que hacerlo, digamos, en este caso en particular, según lo que plantean los investigadores y el ANMAT ha autorizado. El ANMAT tiene un estándar muy alto, tiene gente con mucha es muy burocrático y con mucho reconocimiento internacional respecto a su trabajo, y consideran que todo esto que yo acabo de decir es así, como yo lo dije. Entonces estamos avanzando en la fase de probar en pacientes. Con la idea de, yo creo que además es subsidiario a la investigación que estamos haciendo de PORAC, porque entraría en la misma parte, entraría en el tratamiento precoz a los pacientes para evitar el desarrollo de la enfermedad grave. Entonces, si el otro trabajo viene bien, y ya está cerrado el otro trabajo, así que solamente hay que esperar 14 días de evolución de los pacientes, leerle, analizar la información, y se publica, digamos, esto ya va a estar en 10 días más, la información, del ensayo hecho con plasma en pacientes con factores de riesgo sin enfermedad grave, estoy diciendo, a esa población, ya podemos empezar a sumarle a esa evidencia científica, si es que es contundente y nos dice que sí, la que se pueda desarrollar con el suero de caballo. Y lo que tiene el suero de caballo es que
la Sociedad Protectora de Caballos, que donó, nos donó 200, no, no, le donó al laboratorio 200 caballos, le prestó los caballos, y en 3 minutos te pones a hacer una cantidad que la discusión, el costo y la discusión sale de la mesa, digamos, porque además, otro tema muy importante que Mario mencionó y que es muy importante es que no todo el tiempo la persona que va a donar plasma tiene los anticuerpos suficientes como para que ese plasma sea eficaz. E incluso, una discusión más finita que tenemos es la de dosis de respuesta. ¿A qué dosis, a qué titulación de anticuerpos se produce el efecto que estamos buscando? Bueno, esto lo estandarizás con los caballos. La cantidad de anticuerpos que producen es muy superior. Si efectivamente no son inmunogénicos, como se plantea en los ensayos hechos hasta ahora, entonces se podría reemplazar rápidamente. Bueno, rápidamente es octubre, noviembre, no es mucho antes, pero uno podría, si lo de plasma se dio bien y empieza a funcionar, este ensayo avanza bien, ya hay una producción escalonada, digamos, para los tiempos de la ciencia y la producción de este tipo de cosas, que estamos hablando de medicina, de medicamentos biológicos, ¿no? De medicamentos complejos, son cosas que tardan 7, 8, 9 años en hacerse. Hacer esto en 6 meses es toda una locura, y sin poner en riesgo la seguridad, es un desafío. Así que ahí está todo el tiempo el juego que estamos llevando. Pero para mí es muy interesante, es promisorio, sobre todo si el estudio que hicimos con anticuerpos da buen resultado. Para mí, si tenemos eso, tenemos un primer piso para avanzar. Bien, yo me animo a avanzar en una última pregunta como para ir ya concluyendo. Había una consulta, ahora la estoy buscando acá en el chat, entre los comentarios, pero bueno, un poco hacía énfasis en el rol de la industria farmacéutica en todo lo que fue el desarrollo de la pandemia, ¿no? ¿Alguna reflexión en torno a cuál es el rol que está jugando la industria farmacéutica en este sentido durante estos meses? Si quieren hacer algún comentario de eso, porque me parece que también es interesante pensarlo desde ese lugar, vinculado también a lo que planteaba Mario en relación a, por ejemplo, el costo que implica el plasma, las resistencias que hay a desarrollar estudios sobre el plasma, y cómo juega también el complejo, digamos, médico-industrial, la industria farmacéutica, en todo esto. Sí, yo no tendría muchos elementos probatorios en estos casos, ni podría decir tampoco que hemos sido de alguna manera, de cualquier manera molestados, digamos, dentro de esta dimensión. Lo que a mí me llama la atención es el hecho de que quizá, digamos, hemos visto demasiado cauteloso al protocolo de Nación, que se lanzó en punta primero y después quedó como en el medio del puente o en el medio del salto. Y me llama también la atención de que hoy Ciudad haya salido rápidamente a buscar donantes, digamos. Así que, digamos, probablemente, yo creo que el tema que no, además de la evidencia científica, estamos trabajando todavía en una zona de tranquilidad, pero si la población coincide, y hay un problema que no mencionamos, que es la tremenda mejora subjetiva que tienen los pacientes después de la aplicación de plasma, que deja muy impactado, digamos, a la opinión pública, muy sensible, y yo creo que va a empezar a haber presión social para el plasma. Ya por lo menos en Ciudad de Buenos Aires ha habido incluso amparos, digamos, para al Hospital Pena, digamos, por la hija de dos personas de adultas mayores que no le dieron plasma y exige que le expliquen por qué no, digamos, ¿no? Así que efectivamente se nos viene una etapa nueva y por lo menos nosotros queremos estar con toda la evidencia. Creo que, no sé si llegamos a mencionar, los estudios provisorios nos están dando una letalidad de pacientes graves de la mitad de lo que ocurre con pacientes no plasma, digamos. Todavía le estamos dando cifras conservadoras. Estamos trabajando en eso y probablemente estemos publicando por lo menos este estudio exploratorio, lo vamos a estar publicando lo más rápido que podamos, por lo menos para compartir evidencia y someterlo a juicio de pares. Yo quería comentar algo de la industria, que a mí me parece que sí hay algunas cositas para decir. No toda la industria, como no todo en el mundo, siempre es un bloque.
la industria no es todo lo mismo, y uno puede primero diferenciar la industria nacional de la industria internacional, son cosas distintas. La industria nacional tiene, yo creo que hay dos grandes que están trabajando, hay varios, ¿no? Pero hay dos que tienen la costumbre de invertir guita en dos o tres que invierten guita en investigación, y hay unos que son más rentistas y que son los que negocian los precios. De los que hay dos investigando y que están haciendo investigación propia y que están haciendo de puente con, en general, con los chinos, que son los que precisan aliados locales, porque las multinacionales tienen sus propias sedes, así que no precisan de los aliados locales, con los chinos para, por ejemplo, las vacunas. Entonces están metiéndose en el concierto mundial de la investigación que hacen en el sector farmacéutico habitualmente. No tienen medicación para vender, así que no joden mucho con eso, no, como decía Mario, no intervienen tanto. Le hubiera gustado que sirviera la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina, pero la verdad que son genéricos que tienen 50 años dando vuelta al mercado, los fabrica cualquiera y los fabricamos nosotros en Tomás Perón si nos daban la gana, digamos, tampoco eso era un desafío. Así que no iban por ahí, pero sí están intentando algunos desarrollar algo con especialmente con los chinos. Algunos otros están intentando ver qué pasaba con los antivirales, por ahí Pedro, la semana que viene cuente, porque hay un laboratorio nacional que está estimulando un ensayo clínico con la evolución lógica dentro de los antivirales del Caletra, está estudiándose ahora una parte medio lógica de la farmacología, y además Pedro está metido asesorando en el tema, así que seguro puede contar la semana que viene. Ahora, uno puede separar esta industria farmacéutica, Pfizer, que viene con la vacuna al país, o los chinos que están viendo buscar aliados para avanzar con las vacunas, etcétera, etcétera, de, para mí, uno de los ejemplos de lo más rapiñero de la industria farmacéutica mundial, que es Gilead con esta cosa que hizo, ¿cómo se llama? Ya me acordé el nombre, pero que sacó una medicación que no logró demostrar todavía nada, pero antes de tener alguna demostración, ya había colocado en $3,000 el día de tratamiento o el tratamiento, no sé cómo, una cosa exorbitante para hablar de millones de personas al mismo tiempo, y que Estados Unidos le había comprado toda la producción, que solamente eso lo que generó fue que en 3 minutos las acciones de Gilead se hubieran quintuplicado en la bolsa. Es un juego financiero dislocador de lo que sucede, totalmente fuera de contexto, porque imaginémonos si efectivamente tenía esta multinacional una cura y te iba a poner un precio prohibitivo, o un país iba a comprarse toda la medicación que se podía producir en un año. Esto básicamente está en las antípodas de lo que está sucediendo respecto del concierto internacional de la ciencia y el desarrollo. Cualquiera, hasta la más multinacional, en este momento está diciendo lo que hagamos va a tener un precio que sea accesible para el primer o el último país del mundo, sabiendo que todos se van a hacer millonarios cuando sacan una vacuna. Con tener $1 de ganancias se hacen millonarios, porque va a ser toda la población la que la reciba. Así que están todos trabajando en una lógica más o menos razonable, excepto, nuevamente, Gilead, conocido por haber hecho lo mismo con la pandemia H1N1 y los Celtamivir, y conocido por hacerlo con la medicación para la hepatitis C. Es decir, una banda que tiene esta historia y que tienen algunas subsidiarias, hay otras medicaciones que ustedes... Subsidiarias no porque sean iguales, sino porque dentro de las multinacionales hay un conjunto que se dedican a esto, que es básicamente extorsionar y apretar. Si esto le sale más o menos bien, imaginémonos el ejército de abogados reclamando al Estado que paguemos 5.000, 10.000, 20.000, $100,000 del tratamiento para curar a una persona que tenga coronavirus, con todo el sentido del mundo, porque podría ser una cura, pero es inmanejable para cualquier Estado. Entonces, dentro de la farmacéutica se separa esta parte del resto, que me parece que no es igual. Sí, ahí están apuntando el Remdesivir, es esa droga de Gilead, que ese es el nombre. Bueno, muchas gracias. Federico, Federico, tengo algunos mensajes vinculados con gente que llamó al 0800 y después no los llamaron, o por lo menos no le explicaron si por qué no estarían en condiciones de donar. Le dejo un mail que es dpgconocimiento@gmail.com. Lo puse en el chat, pero no sé si lo tomó. dpgconocimiento
hemoterapia@gmail.com y nosotros lo pasamos al Instituto de Hemoterapia, por lo menos, o sea, si hay un motivo por los cuales no lo llamaron, por lo menos para que le expliquen por qué, ¿no? Y si no, para que activemos la llamada. Muchas gracias, Mario. Ahí yo lo anoté también en el chat para que quede socializado a todos. Gracias a ambos por tomarse este tiempo, digamos, y compartir también todo lo que se viene haciendo, la clase de fisio, digamos, que también nos permite ubicar todo lo que se está haciendo en ciertos lugares y en ciertos puntos, digamos, de todo lo que es la fisiopatología. Así que, la verdad, muchas gracias, salió muy bien, digamos. Una prueba de eso es que seguimos siendo los mismos que empezamos hace 2 horas, así que eso es una buena muestra de que estuvo bien. Además hubo muchos mensajes también de diferentes lugares del país, de un montón de hospitales que también estaban diciendo que participaron, así que la verdad fue interesante. Ahí yo quería remarcar unas cosas. Por un lado, ahí dejamos en el chat anotados no solo el mail que pasó Mario para estos casos de personas que quieran donar plasma, eso también, vamos a dejar el correo de la fundación, y si llegasen a ver casos que nos lleguen al correo electrónico de la fundación, también los vamos a remitir a la dirección que comentó Mario, para bueno, poder optimizar esto, poder generar el mayor interés, colaborar en todas las iniciativas que se están haciendo. Hay leyes también de declaración de interés, todo, que me parece que es algo para ir sacando. Ahí mandan saludos del Hospital Simplemente Vista de La Matanza, también. Bueno, y yo quería comentar, para repetir algunas cosas que fui comentando, las clases estas están siendo grabadas, las vamos a subir al finalizar el curso, se van a subir al canal de YouTube de la Fundación, para que todos tengan acceso, también con los correos electrónicos que fueron dejando en la inscripción, vamos a enviar la bibliografía que creamos que es interesante para poder colaborar, digamos, con la comprensión, digamos, y la socialización de todas las cosas que se están trabajando acá. Y por último, hacerles una invitación también a las otras actividades que estamos haciendo desde la Fundación. Nosotros el lunes que viene a las 18 continuamos con las presentaciones de la revista que hacemos desde la Fundación, la revista Soberanía Sanitaria. Una de las cosas que trabajamos siempre en la revista es el eje de salud y trabajo, en este caso salud, trabajo y pandemia, digamos, ubicados en lo que fue en torno a la última revista. Así que los esperamos a todos para que puedan participar también en forma virtual de la presentación de la revista sobre salud, trabajo y pandemia. Y el jueves, que los que quieran sumarse también, o los que estén haciendo el curso de epidemiología los miércoles, continúa el miércoles que viene también a las 18. Y por último, para la segunda clase, o el segundo encuentro de esta serie de encuentros sobre tratamiento de la COVID-19, ingresan por el mismo link que ya les pasamos para este encuentro, para poder continuar con esto. Así que muchas gracias, Mario, muchas gracias, Nico, por participar, y muchas gracias a todas y a todos por también tomarse este tiempo y compartir este encuentro. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, chao.